Y Espíndola trabajaría estrechamente con ¿cómo es? El Lindomar. Lindomar, Reyes. Sí. Lo que, según la información que proveía la SENAT, es que Marcus Vinicius se encargaba de entregar vehículos blindados y con doble fondo a la organización de Lindomar. Y Marcus Vinicius, de hecho, tiene una empresa en nuestro país que se dedica a esta cuestión del blindaje de vehículos. Ha participado incluso de exposiciones de vehículos ahí, haciendo gala de los vehículos fabricados o de alguna manera mejorados, sí, en su empresa local. Ah, y su, cuyo principal público sería precisamente sería el narcotráfico. Exactamente. Tanto para el blindaje como también cuando hablamos de ciertas modificaciones como el doble fondo. Sí, la empresa en Paraguay es Black Eagle Group S.A. Esta es la empresa encargada de fabricar blindados para vehículos y la mayoría de sus clientes, según información que entrega la propia SENAT, la mayoría de sus clientes tienen vínculos con el crimen organizado, es decir, narco, gente de la organización criminal recurren a este hombre para adquirir estos vehículos blindados y los de doble fondo que ya sabemos para qué se utilizan, para que se manejen justamente los grandes narcos y para transportar las cargas ilegales. Esta información que comparte la SENAT, que a su vez fue enviada por la Policía Federal Brasileña. Hace 5 días hubo una reunión en la zona de la Triple Frontera. Allí se comparte toda esta información que ahora ya es de público conocimiento y sin duda la noticia fuerte del día es que la pareja de este hombre es accionista de Tabeza. Aquí los vemos a ambos, Yusara Cabral de un lado y por el otro Marcus Vinicius. Hasta ayer a Marcus Vinicius se le mencionaba como un agente logístico nada más de Lindomar. Hoy Suyi Rolón nos confirmaba que él era el objetivo. El hombre más buscado es efectivamente Marcus Vinicius y nada más y nada menos por tráfico de drogas, lavado de dinero, lavado de activos y este tráfico con destino al continente europeo. Y la aclaración que hace José Ortiz, volvemos a repetir porque habló con Radio Monumental y metimos aquí en Duplex en el NPI, de que él, que Yusara no participa de las sesiones extraordinarias, ordinarias, envía a un representante que él como mucho 2 a 3 veces en mi vida, vía Marcus dijo, ¿verdad? Efectivamente, dice que la participación de Yusara se limita a quizás anualmente o de acuerdo a la composición de la sociedad, recibir los dividendos de Tabeza por ese 1% o un poco más de la acción que ella es propietaria gracias a una sucesión. En otras palabras, recibe esto por herencia, pero el vínculo no puede ser negado. De hecho, el propio José Ortiz, gerente, lo confirmaba esta mañana a Radio Monumental. Una información exclusiva de nuestro grupo que seguramente ahora va a transformarse en la noticia más importante, sí, de la jornada. Posiblemente, si no, la información más importante de la jornada, porque este operativo se viene hablando de hace 3 días, Iván, y es realmente una información que va a levantar mucha polémica y discusión política también, sobre todo en medio de lo que es la investigación.